Es un artista continental. Pensador, artista, creador y amigo. Pensamiento, experimentación y creación. Un artista que con su mirada transformó las formas en lenguaje expresivo, que hizo del objeto utilitario una obra de arte y convirtió lo no figurativo en expresión genuina del espíritu. Alejandro Otero, precursor de la modernidad. El 7 de marzo de 1921, en la población de El Manteco, en el estado Bolívar, nace Alejandro Otero, hijo de José María Otero Fernández y María Luisa Rodríguez. Se traslada a la Upata rural de la primera mitad del siglo pasado, donde transcurre su infancia. Alejandro nació en un pueblo del estado Bolívar que se llama El Manteco. Y luego, cuando estaba pequeño, él quedó huérfano de padre y la familia de la madre se lo llevó a su madre, a él y a su hermano, a vivir a Upata. Y él tuvo una infancia maravillosa que después le sirvió, según él, para toda la vida, de tener como fuente de inspiración todo ese universo que él conoció de niño. Obviamente tenía una sensibilidad especial y se relacionaba con esa naturaleza tan fuerte, tan exuberante de lo que es Guayana, y fascinación por el río, por las estrellas, por esos paisajes tan amplios y tan generosos. Todo eso lo marcó a él muchísimo para toda la vida. Esa niñez de Alejandro siempre fue su gran tesoro, fue su búsqueda de alguna manera y fue su rincón, fue su reinterpretación de su obra. Él pasó una infancia muy tranquila y feliz. En una de las anécdotas bellas dice que el techo de su casa era el cielo lleno de estrellas, por decir que se había caído el techo. Sin embargo, fíjate qué visión poética. En 1939 comienza sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas bajo la tutela del maestro Antonio Edmundo Monsanto. Cuando llegó a los más o menos 17 años, su madre, preocupada por su futuro, dijo, no se puede quedar aquí porque va a ser un peón de hacienda. Él tiene que estudiar algo. Entonces hubo un consejo familiar y vamos a decir, y se reunieron y financiaron su viaje a Maracay. Fue a estudiar al Mácaro y ahí pasó muy corto tiempo porque estando allí eran temas relacionados con la educación y la administración. Su hermano, que vivía en Caracas, lo invitó un fin de semana a la sesión de artes plásticas, de la Escuela de Artes Plásticas, donde vio esculturas y pinturas por primera vez, según cuenta. Y cuando lo vio, él se quedó, fue un impacto muy grande y dijo, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. En la Escuela de Artes Plásticas fue un alumno ejemplar, pueden ver sus dibujos excelentes, y después fue docente. Y ya después comenzó su carrera artística, donde viajó, pues, por primero Nueva York, Francia, varias veces, fue y vino. Entonces ya eso fue el camino definitivo de su vida, pero siempre con una gran libertad. En 1944, Alejandro Otero ya contaba con una nutrida obra que incluía retratos, desnudos y paisajes. Desde muy temprano demostró una gran habilidad para el tema del dibujo. Alejandro es uno de los grandes dibujantes de este país. Puedes verse a través de los dibujos de las modelos, que fueron un dibujo muy dinámico, muy rítmico. Estuvo muy presente la síntesis, su trabajo siempre fue de esa búsqueda de la síntesis de la forma. Podemos ver en sus primeras, en la escuela, la etapa, lo que él llamó etapa escolar, unos dibujos muy sueltos, ¿no?, de modelos, en sanguina, en carboncillo, y también pinturas, ¿verdad?, paisajes que recordaban a Cézanne, pues la propuesta de Cézanne. Siempre le importaba o le preocupaba las últimas versiones, o sea, las vanguardias, ¿no? Apenas saliendo de la Escuela de Artes Plásticas, que son paisajes de unas cualidades extraordinarias que reflejan un poco lo que es el entorno de lo que era Catia en ese tiempo, todos nuestros alrededores de la ciudad de Caracas, hechos con unas cualidades y una habilidad como pintor, pero extraordinario. Ese mismo año de 1944,
realiza su primera exposición, por la que el gobierno francés y el Ministerio de Educación de Venezuela le otorgan en 1945 una beca para estudiar en París. Una vez que Alejandro se establece en París, desde luego es un París de posguerra, acaba de finalizar la Segunda Guerra Mundial, comienza a indagar porque quiere aprenderlo todo, quiere verlo todo. Ha visto las obras de arte a través siempre de libros, nunca las ha visto directamente. Él vivió el tránsito, vamos a decir, de la Venezuela, del tiempo venezolano, con el tiempo europeo, donde estaban las vanguardias artísticas. Aquí estaba la figuración y estaba en boga, bueno, la pintura, el paisajismo, ¿no? Y algunas vanguardias como el realismo social. Cuando él viaja a París, hay un desfase de más de 30 años. Cuando conoce las obras de Picasso y más tarde la de Mondrian, que es la abstracción pura, eso fue para él un choque donde él hace un cambio y un giro total. Es en 1946 cuando inicia su serie Las Cafeteras, piezas no figurativas influenciadas por Picasso y el gestualismo. Picasso para él, de alguna manera, es el inicio de su obra. Entonces, a través de esa huella, empieza a componer, ve dos o tres cuadros de Picasso y parte de allí, que son cacharros, cacerolas, cráneos, y empieza a hacer esos bocetos, esas bodegones, es decir, esta época de la cafetera también apunta a líneas oblicuas, esas diagonales que siempre estuvieron a lo largo de toda su trayectoria. Esa manera de componer, esa forma de ver la síntesis del objeto. Porque aunque se basaba el original, ¿verdad?, en las cafeteras que todos conocemos, esas cafeteras chinas de peltre, de líneas así abiertas, de que todo el mundo tiene en su casa, es un elemento cotidiano, entonces él desarticula el objeto en sus componentes. Y es lo que él llama pasar del arte, que era anteriormente figurativo, era para registrar una anécdota o una forma de ver el mundo, a el arte por el arte. El arte por el arte es donde no hace falta ya, hay cero anécdota, y es simplemente los elementos formales, línea, color, valor, ritmo, contraste, en esencia, son los elementos a través de los cuales se expresan las artes plásticas, pero solo, sin anécdota, entre ellos. Otero regresa a Caracas en 1949. Su trabajo realizado en Francia es expuesto en el Museo de Bellas Artes. Su propuesta, innovadora, provocó diversas reacciones. Cuando regresó a Venezuela y trajo sus cafeteras, por supuesto, mucha gente no lo entendió. Veían una desintegración de la forma, entonces no estaban acostumbrados, era un reto intelectual. Entonces hubo críticas muy negativas y también ahí se desató la polémica entre Miguel Otero Silva y él, que llevó varios capítulos en El Nacional y se recogió en la polémica Abstracción-Figuración. Esa exposición en Caracas, en el Museo de Bellas Artes concretamente, significó un estallido para todos quienes estuvieron y vieron la exposición. Un estallido porque era la primera vez que un artista de esas edades, de un talento tal, hiciera una obra con una gran madurez. Otero regresa a París en 1950 y se une a otros artistas como Mateo Manaure para editar la revista Los Disidentes. Crearon, además, un movimiento de vanguardia del mismo nombre, que criticaba los viejos lineamientos y las ideas obsoletas que regían las artes plásticas. Eso fue un grupo de jóvenes artistas venezolanos que se habían ido a París y que no solamente pintores, sino también intelectuales, como por ejemplo Guillén Pérez, que era filósofo, y se encontraron
con otros artistas, un movimiento intelectual muy interesante, muy importante en París. Entre ellos estaba Pierre Boulez, el músico, que era, se hicieron muy amigos, y ellos plantearon una serie de cuestionamientos a lo que es la enseñanza del arte académico. Entonces fue una reacción contra la rigidez de la academia y estaban proponiendo otras cosas, ¿no? La importancia de este grupo de jóvenes, que están todos en París, radicados allí, haciendo un trabajo, haciendo su obra, tienen una reacción, de alguna manera, contra todo. Es decir, ellos propugnaban una idea distinta y eso fue una lucha justamente por impulsar y por promover el arte distinto en el país. La época de los disidentes fue una época de rebeldía juvenil. Era no, 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 como un niño adolescente que le lleva la contraria por llevar la contraria. Claro, criticaban, era una crítica en esencia a un arte venezolano que era no más que un reflejo del arte europeo. Era como un pequeño intento pues también de integración de las artes, o sea, de una visión más amplia, más allá de las artes plásticas, que incluía el pensamiento y otras formas de expresión artística. Sin embargo, no logró, vamos a decir, cohesionar un pensamiento coherente. Era más que todo, yo creo que se quedó en la rebeldía. Pero lo interesante es que lograron hacer hasta 5 números y aunque estaban en Europa, estaban en Francia, en París, pues, decían, circula por toda América Latina y era en español. En 1951 comienza a estudiar la obra de Piet Mondrian, quien influenciaría el resto de su obra. Él viaja a ver el paisaje original a la montaña que pintó Cézanne, que él también la pintó aquí cuando era estudiante, y él va al lugar original de los hechos. Ese es un investigador, ¿no? Luego sigue hasta Holanda y llega a ver la obra original de Mondrian. Eso en él también crea un incentivo muy grande y es a partir del cual desarrolla una experimentación muy pequeñita que son los ortogonales, que hacen con puras líneas solamente rectas, horizontales y verticales, unas especies de collage a partir de los cuales él trabaja la propuesta de Mondrian. Y empieza a ver una obra que es la que la había visto siempre en reproducciones y en libros y en catálogos, pero nunca se había encontrado directamente frente a ella. Quiso de alguna manera hacer ese recorrido vivencial de ir a los lugares donde estuvo este pintor, un poco para aprender, para recibir toda aquella atmósfera donde se movía la obra de Mondrian. Otero regresa de París y participa en la Síntesis de las Artes Mayores, experiencia colectiva organizada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva. La importancia de esa primera experiencia de Carlos Raúl Villanueva con principalmente el diseño de la Universidad Central de Venezuela fue la primera vez que se incorpora, que es realmente un diálogo entre la arquitectura y las artes plásticas. Y hay muchísimas obras incorporadas a todos los edificios, ya sea en fachadas, en vitrales, en murales, dentro obras de escultura que están por toda la universidad. Y eso hizo de la Universidad Central de Venezuela un patrimonio cultural de la humanidad, nombrado por la UNESCO, pero además le dio una característica a Caracas, que es una ciudad que está llena de obras de arte por todas partes. Y yo creo que fue la primera experiencia de integración artística, arquitectura, arte en Venezuela, esa experiencia del doctor Carlos Raúl Villanueva. No solamente en la universidad, sino que en casas, en residencias, en edificios, empezó, digamos, a expandirse esa idea de la integración del arte a la arquitectura. Al caso específico de Alejandro, le da la Facultad de Arquitectura, que Alejandro hace la policromía, hace la policromía también de la Facultad de Farmacia, e incluso acompaña a Villanueva fuera de la universidad y hace la policromía de la primera unidad de habitación que hace Villanueva antes que el 23 de enero, que es la unidad de habitación que hace en la avenida en la 905, arriba del Paraíso. Este gran impulso de la obra anexada a la arquitectura, que tenga un sentido social, que tenga unos componentes de la modernidad,
esos huellas quedan presentes a lo largo también de toda su obra pública y toda su escultura cívica, esa combinación entre la arquitectura, lo social, el hombre y los elementos que componen la naturaleza. Durante 1954 y 1956, Otero se desempeñó como profesor en la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas, así como en el Taller Libre de Arte. A la par que se desarrollaba como artista, Otero comenzó a formar una familia. Se casó con Mercedes Pardo, considerada una de las mejores exponentes nacionales del abstraccionismo lírico. La vida familiar de los hijos de Alejandro Otero y Mercedes Pardo fue una vida muy rica, porque en la casa siempre había artistas de todas las especialidades. Alejandro y Mercedes eran artistas los dos, se respetaban muchísimo el uno al otro, y yo creo que había una relación de una compenetración muy estimulante para los dos, de mucho apoyo y de mucho entusiasmo por el trabajo siempre del otro. Fue muy rico, pues, y entender lo que es el compromiso con el arte, con la vida, con lo que tú escoges en la vida, eso nos marcó a nosotros definitivamente. Casi todos salimos artistas, y mi hermano mayor es psiquiatra, pero siempre él estudió música también, tocaba flauta, me acuerdo. Yo soy músico, el otro hermano es escultor y mi hermana es pintora, la menor. Y el ambiente familiar era eso, pues era un compromiso con el arte, que uno nace ahí en ese medio y tú no te imaginas que existe otra cosa, ¿no? La familia es una base fundamental para el desarrollo de cualquier obra, ¿no? Fueron una pareja extraordinaria, complementaria, donde si bien así como en un iceberg, él era el que tenía la mayor figuración, tanto nacional como internacional, más cantidad de exposiciones, premios, libros publicados, pudo hacerlo porque en la parte baja del iceberg, vamos a decir, todo el sustento de la estabilidad que da un hogar, una familia, ¿verdad? Y una relación donde compartían también el arte, le dio esa seguridad donde él pudo brillar. O sea, no se puede comprender la obra de Alejandro Otero sin Mercedes Pardo. A partir de 1955 trabajó en la etapa de los colorritmos, que tuvieron gran repercusión en Latinoamérica. Alejandro hace unas pequeñas maquetas en base a líneas de color paralelas entre blancos y negros y timbres de color. Esta experiencia que comienza Alejandro de estas pequeñas maquetas, que luego más tarde, más temprano, empieza a desarrollarlo sobre la base de un rectángulo y las exhibe más tarde y más temprano en el Museo de Bellas Artes y da por nombre definitivo a la serie de los colorritmos. Contemporáneamente es la obra más importante de toda su trayectoria por la ímpetu y por las novedades que incorpora allí. Él da otro salto cuántico cuando en la última parte de su vida, cuando ya él está trabajando francamente en la abstracción, tres instituciones internacionales se fijan en él, que es su proyección internacional fundamental, que es la Olivetti en Italia, y lo invita, con motivo del aniversario de esa empresa internacional, a hacer una obra integrada a un edificio medieval, y él coloca una escultura extraordinaria y uno ve cómo dialoga y se integra perfectamente. Entonces es algo atrevido. Es algo, pero es propio de la personalidad de Alejandro Otero. No le tiene miedo a esos retos y lo logra, ¿no? Alejandro Otero no solo era un apasionado artista, sino también escritor combatiente. Son famosas sus polémicas con Miguel Otero Silva y Mario Briceño Iragorri, en las cuales defendió el abstraccionismo y la modernidad.
También escribió crónicas sobre su niñez en Upata, que recopiló en un libro llamado Papeles Biográficos y que fue publicado después de su muerte. Alejandro tenía una pluma exquisita. Él, porque era una persona que pensaba. Él era un pensador y mezclando ese pensamiento con sus dotes de docente, con sus cualidades de maestro, digamos, él era muy claro en su pensamiento, y así como era claro en el pensamiento, era claro con la escritura. Yo diría que la mayor parte de sus escritos tienen que ver con sus reflexiones acerca del arte, acerca del papel del artista, en sus luchas por recuperar la memoria de los artistas venezolanos, latinoamericanos. Él tenía, porque además tenía una profunda vocación social, ¿no? Todo este gran conjunto reflexivo de Alejandro se acumularon, se compilaron y se creó una obra. Al unirse todas estas voces, todo este pensamiento de Alejandro, si tú lo ves en un sentido amplio, Alejandro es de los artistas, es el artista más importante en compilar toda una memoria sobre la obra y sobre su tiempo. Fue el escritor más emblemático, más hondo, más profundo que escribió sobre su tiempo. Yo no conozco ningún artista en Venezuela, ni siquiera ni en América Latina, creo que ni en el mundo, que tenga un libro, una cantidad, un volumen de textos tan de tal magnitud como el que tiene Alejandro Otero. Él cuenta sus historias de infancia en Upata con sus tíos y las tías, y cuando llegó por primera vez al colegio, la mamá de él era maestra. Y hay muchos cuentos que son bellísimos de las historias de su infancia, que están recogidas en el libro que se llama Papeles Biográficos. Es muy lindo porque es toda su, no solamente los recuerdos de su infancia, sino él cuenta el cuento de cómo llegó él a la Escuela de Artes Plásticas de Caracas. Todos esos escritos están publicados en libros magníficos, en que toda esa preocupación, digamos, didáctica, si se quiere, de Alejandro, están expresados en toda su escritura. También hubo columnas que él publicó en periódicos, creo que en el Universal y en el mismo Nacional. En los momentos críticos del desarrollo de los disidentes en París, se creó aquí una polémica extraordinaria también entre él y Miguel Otero Silva, que era el presidente del Nacional, y fue un momento de una gran discusión que se hizo a nivel de periódico. O sea, eso tuvo oportunidad de leerlo, pues, toda la población que se interesaba en ese mundo. Alejandro era un artista polémico. Todo el tiempo estaba, de alguna manera, estas reflexiones le provocaron en el ambiente discusiones muy fuertes, sobre todo con el arte abstracto, con las polémicas con Mario Briceño Iragorri, con Miguel Otero Silva, con Marta Traba, con muchísimos intelectuales de su momento, les llevó a decir su posición, a siempre constantemente tener una posición frente a las cosas. Finalmente, esta obra escrita, Alejandro fue muy crítico referente al arte contemporáneo, al arte norteamericano, a las cosas que nos estaban trayendo, a cómo, a las políticas que se estaban sucediendo en el país. Él decía siempre que él le debía todo a Venezuela, que por lo tanto su obra debía quedar en Venezuela porque le pertenecía a los venezolanos. Eran los venezolanos los que tenían que ser testigos, o mejor dicho, atestiguar lo que él había vivido como artista, y que eso pertenecía a todos los venezolanos, ¿no? En 1958 obtuvo el Premio Nacional de Pintura en el Salón Oficial Anual. Ese mismo año participó en la reformulación de la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas, que a partir de ese momento se llamó Cristóbal Rojas. Uno de sus sueños fue, que trabajó muchísimo en eso y en efecto la escribió, fue la reforma de la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Yo he leído, las cosas que he leído de él, de verdad, era un tremendo maestro, un tremendo profesor, muy didáctico en cuanto a su manera de razonar y de conducirlo a uno
por donde él te quiere llevar. Por ejemplo, para enseñar a mirar. Él te enseñaba a leer el cuadro, a leer un cuadro. Y yo supongo que con sus alumnos era un poco enseñarlos a analizar su propio trabajo y a entender desde muchos puntos de vista por dónde se estaba metiendo, ¿ves? Y yo creo que definitivamente él tenía el don del docente. A mediados del siglo XX, Otero abordó la escultura y trabajó en piezas integradas que llamó esculturas cívicas, retomando el concepto de arte integrado a la arquitectura, al paisaje y al urbanismo. Por eso que él le interesó mucho el arte en la calle, porque era un poco sacar el arte de los museos y que el arte se encontrara con la gente en la calle. Él no creía en el arte elitesco, él pensaba que el arte tenía que ser un lenguaje universal, accesible a todo el mundo. Y él veía las reacciones de la gente en la calle. No importa la forma, no importa el medio, la técnica, con tal de que haya una verdad de fondo que tú estás diciendo muy sinceramente, porque si no se convierte en un artificio, que el entendido a lo mejor lo entiende, pero que no llega como tiene que llegar. Y allí vemos muchas de esas estructuras cívicas, vamos a verlas. La que vemos todos los días es el Abra Solar, que está en la Plaza de Venezuela, que es una obra extraordinaria. También hizo la Aguja Solar, que está en Guayana, en la empresa Bausilum. El Espejo Solar, que es otra obra que está en la Simón Bolívar. Estas piezas se mantienen y se comprenden en cualquier lugar del planeta, porque van más allá de la fenomenología de lo cultural, ¿no? Es algo que está a nivel de los arquetipos. En esa misma época comienza a trabajar los papeles coloreados. Los papeles coloreados para Alejandro Otero fue una experiencia interesante porque después de un periodo de los colorismos, este momento de incorporar elementos cotidianos, de incorporar la noticia de alguna manera, agarra trozos de papel de periódico, los compone. Desde luego, de la manera siempre de componer a Alejandro, en base a diagonales, a líneas paralelas, y crea en esto unos ambientes, unas composiciones en base a timbres de color. En Memoria Crítica, que tiene una asociación, aunque es bastante entre el informalismo, ¿verdad?, y el abstraccionismo, porque vemos que sigue unos segmentos como los colorritmos, como pequeños rectángulos verticales superpuestos, pero con papel de periódico que él coloreaba, ¿no? Se interesó por la ciencia y la tecnología y buscó la manera de integrarlas a su obra tridimensional. Un ejemplo de ello es el proyecto de la Zona Férica, concebido como un homenaje a Caracas en el cuatricentenario de su fundación. Él regresa a Venezuela y en el año 67-68, cuando se hace el gran festival de imagen de Caracas, imagen que se hizo donde hoy existe el Parque Central, que era un terreno, él hace su Zona Férica donde expone todas sus primeras esculturas que se realizan. Después de esas esculturas, cuando termina ese festival, se reparten por la ciudad. En 1967, con motivo del cuatricentenario de Caracas, se crea una comisión, entre ellos está Alejandro Otero, para rendirle homenaje a Caracas. Y Alejandro Otero trabaja por lo largo de 2 años en un conjunto de esculturas, acompañados de ingenieros, de Mercedes Pardo y de otras personas. En ese momento Alejandro Otero diseña junto con este equipo un conjunto de esculturas que se van a disponer en este espacio de expositivo que luego más tarde, después de la experiencia, se dispersan. Lamentablemente no quedó como conjunto integrado, que sería extraordinario porque sería un parque de escultura de alguna manera, pero sí significó para la ciudad y para la obra de Alejandro el gran salto. En 1971 obtuvo una beca para el Centro de Estudios Visuales Avanzados del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde continuó sus investigaciones sobre las esculturas cívicas. El MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, también lo invita a formar parte de un proyecto de investigación de las artes
y él pasa un año con una beca a los 60 y pico de años. Imagínense qué maravilla, una persona como él, que le financien, y eso debería hacerlo también para otros artistas, ese desarrollo, de donde él desarrolla las estructuras cívicas. Allí en ese lugar Alejandro se consigue con un cuerpo de profesionales, ingenieros, técnicos, topógrafos, en fin, un cuerpo científico, una institución dedicada a eso, con fines de esto. Este escenario del MIT le permite a Alejandro reunir un montón de maquetas, de estudios preliminares, de acercamientos a lo que va a ser más tarde su experiencia de la escultura a gran escala. Otero siempre se destacó por su labor en pos de la exhibición y divulgación del arte venezolano. Junto a Manuel Espinosa y Miguel Otero Silva, introdujo el proyecto de creación de la Galería de Arte Nacional, la cual inició sus actividades en 1976. Alejandro nunca estuvo alejado ni negado a lo que era el progreso de las artes plásticas. Es decir, de lo último que me acuerdo es de un documento que hizo Alejandro, que él quiso que yo lo firmara, lo firmó también Manuel Espinosa, quien fue cuando se transformó y se inventó Alejandro, porque esa fue una invención de Alejandro, la creación de la Galería de Arte Nacional. Eso es un invento de Alejandro Otero. En ese documento también propone la creación Alejandro de un instituto a nivel universitario, que fue lo que después se transformó en el Instituto Armando Reverón, que funciona en Cañón Amarillo, que ustedes conocen. Eso también son proposiciones de Alejandro. Ellos idearon la posibilidad de que el arte venezolano pudiera verse ampliamente, no ya como un fragmento en algunas salas del museo, sino un espacio dedicado única, exclusivamente, a ver la historia del arte plástica venezolana desde lo prehispánico hasta lo más contemporáneo. Él escribió un pequeño artículo en El Nacional donde explicaba la necesidad de, como todo país que se respete, debe tener una galería con sus preservar la obra de sus artistas, como existe en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en cualquier país desarrollado. Esa voz fue escuchada y se empezó a crear un proyecto. Y fue realmente una labor heroica que hizo con un equipo de gente, entre ellos Miguel Otero Silva, Manuel Espinosa, que fue el primer director de la Galería de Arte Nacional. Y yo recuerdo que aquello fue como una cruzada de él buscando a los familiares, a los descendientes de los artistas, para tratar de ubicar las obras y poderlas coleccionar y tener una colección importante de obras de arte venezolano en la Galería de Arte Nacional. Y yo creo que eso fue una de las más grandes, digamos, obras de su vida para Venezuela. En 1976 fue nombrado presidente de la Comisión Especial de Artes Plásticas del Consejo Nacional de la Cultura. Ese mismo año, la escultura Ala Solar fue donada por el Estado venezolano al gobierno colombiano e instalada en Bogotá. Además hizo otras donaciones, como Casa Solar a México y Delta Solar a los Estados Unidos. Lo de Alejandro también es una cosa inusitada, de que se ha transformado en los artistas a nivel conceptual, a nivel teórico, a nivel de su capacidad didáctica, inclusive de lo que es su obra, adquirir una importancia extraordinaria en lo que es el mundo de lo que ha sido el arte del siglo XX, pues el desarrollo del arte abstracto en el siglo XX. La obra de Alejandro, por su naturaleza, es indudablemente, por su importancia, es una obra de carácter continental, es una de las grandes figuras del siglo XX, es uno de los artistas con su concepción, por sus aportes al carácter, a la estética, por sus aportes plásticos.
representó a Venezuela en la Bienal de Venecia de 1982. Allí se presentó con 13 obras, entre las que destaca Abra Solar y Aguja Solar. Para esta Bienal, en el año 82, hubo la feliz coyuntura de que el arquitecto director de la Bienal había sido un muchacho que había compartido conmigo la universidad en Venecia, que fue el arquitecto Constantino Dardi. Cuando yo le explico a Nino, a Dardi, las intenciones que tenemos con la obra de Alejandro, él me da plena libertad para la ubicación de esta obra. Es una obra extraordinaria, monumental, de que por fortuna hoy los venezolanos la conocen a plenitud porque es la escultura que está en la Plaza Venezuela. Esa fue una aventura extraordinaria, pues, empezando de que la escultura hubo que construirla en Venecia y se empezó la instalación de la obra en la Ribera de los Esclavos, en la Riva del Schiavoni, en Venecia, a la entrada del pabellón. Alejandro tuvo un momento muy importante de hacer unas esculturas ya a una escala monumental, ya a una escala cívica, incorporado todo lo que es la circulación, al carácter urbano, a las escalas. En 1986, Otero instaló en la Plaza La Democracia, en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, o Represa del Guri, en el Estado Bolívar, la Torre Solar, obra que a su juicio era la más importante hasta ese momento. Es una escultura extraordinaria que parece que brotara, es una flor que parece que brotara, una flor tecnológica que brotara de las piedras, del granito de Guayana típico. La pusimos en eso que se llamaba la Plaza de la Democracia, que yo la diseñé. Es una plaza toda en arena, con arena del río del Caroní. Y la escultura está rodeada de esos inmensos peñones de granito típico de Guayana. Es una escultura que tiene más de 50 metros de alto y lo mismo tiene de diámetro. Es prácticamente un mecanismo que se mueve es como una turbina eólica que la mueve el viento en el espacio. Y esa torre gigantesca que tiene dos círculos contrarrotatorios, uno circula en el sentido, vamos a decir, masculino, sentido de la aguja del reloj, y la de arriba circula en el sentido contrarrotatorio en el sentido femenino, en contra de las agujas del reloj, son orbitales, ¿no? Y se compensa uno con el otro en un gran eje y se mueven como una hojita, como una pluma en el aire. No tiene ni un motor. Es una tecnología humanista. Es algo imponente, majestuoso, extraordinario. Cuando él hizo esa obra, que fue la última de esa serie de estructuras cívicas, él dijo, ya me puedo morir. Como para decir, ¿qué más puedo hacer después de esto? Al año siguiente, experimentó con el diseño de obras con computadora y los resultados fueron publicados en el libro Alejandro Otero, Saludo al Siglo XXI. Otero se sintió muy entusiasmado cuando tuvo a mano, pues pudo ir a la IBM y unido a un amigo suyo que se llama Claudio Mendoza, lo entusiasma para que viera a través de las computadoras y de las luces que están allí, viera cómo se comportaba su diseño, sus esculturas, cómo se podían mover y desplazarse, cómo en el plano bidimensional, a través de líneas, de pequeños volúmenes insinuados, de ese lenguaje virtual. Alejandro era una persona que no se negaba nunca a los avances de la tecnología. Y entonces, bueno, por ahí se metió a explorar las posibilidades de trabajo con computadora. Y entonces, bueno, hay muchas de esas copias, fotos que quedan, que la máquina alerta, que ya no tiene más memoria, que va a colapsar, el próximo segundo se va a apagar, porque era tanta la memoria que utilizaba, ¿eh? Y bueno, se quedó ese testimonio de toda esa investigación, que para él era una fascinación absoluta, no solamente desde el punto de vista gráfico de lo que aquello le estaba dando, desde el punto de vista pictórico, si tú quieres, sino la maravilla de poderla ver, un dibujo plano tridimensional y moviéndose. Lo que hizo fue tomar las imágenes de las obras que ya tenía en esculturas cívicas, y las trasladó al lenguaje de la computadora y empezó a intervenirlo con color, ¿no? Y así creó esas imágenes extraordinarias, imágenes digitales, con una tecnología de vanguardia y que él llamó Saludo al Siglo XXI, como para decir,
aquí hay otro camino que los jóvenes pueden seguir. En 1990, su último año de vida, Otero exhibió la serie Monocromos en Caracas. Y ese mismo año obtuvo el premio Enrique Otero Vizcarrondo como el mejor artículo de opinión por Solo quiero ser puntual. Lo que él presentía, que ya se le acababa la vida, escribe ese artículo que dice: yo solamente quiero ser puntual. Un texto donde él narra prácticamente escribe sobre ya como una reflexión absoluta sobre su trayectoria. Quedan algunos puntos y una angustia, Alejandro, porque no ha podido terminar algunas cosas, pero algunas cosas no han llegado a sus consecuencias definitivas. No ha podido terminarlas y esa es una angustia que Alejandro siente. No obstante, afortunadamente, don Alfredo Bulton escribe y le dice a Alejandro: Alejandro, no es cierto lo que dices realmente. No tengas angustia por nada. Tu obra es monumental. Has hecho un discurso plástico que va desde lo más básico a lo más complejo. El 13 de agosto de 1990, las artes visuales perdieron a uno de sus mayores exponentes. Alejandro Otero falleció en Caracas a la edad de 69 años. Aún después de su muerte, Otero continuó recibiendo reconocimientos. En 1991, sus obras representaron a Venezuela en la Bienal de Sao Paulo y le fue otorgada una mención honorífica post-mortem. Ese mismo año, fue creado el Premio de Artes Plásticas que lleva su nombre y como homenaje póstumo, por decreto presidencial, el Museo de Arte La Rinconada asumió el nombre de Museo de Artes Visuales Alejandro Otero. Lo último, ya él estaba en un estado de salud muy... muy precario ya, fue cuando hicimos la retrospectiva de los 100 años de Armando Reverón en la Galería de Arte Nacional. Es una obra que me acuerdo que lo último que él me dijo, flaco, ¿qué Reverón y qué Reverón? Me lo dijo llorando, me decía, esto hubiese sido mi pintura si yo en la última etapa de mi vida no me hubiera dedicado a las esculturas y a toda la tecnología que apliqué en las cosas. Esto verdaderamente era mi pintura. Alejandro Otero nos deja varios legados importantes. Uno, desde luego, es su gran figura de creador, en el sentido de que aborda la pintura, aborda el dibujo, aborda la escultura, aborda la escritura, aborda las joyas. Sí, todo fue importante en Alejandro. Ese es un primer legado. Otro aspecto que poco se ha hablado sobre su aporte, una de las líneas que él investigó, sobre todo con las grandes estructuras cívicas, es la relación arte y tecnología. Relación ciencia, tecnología y arte. Donde vemos que en esta obra, como la que está aquí, como la obra solar, vemos la presencia del módulo, del número, del acero inoxidable, de la estructura muy formal, que parece una máquina, pero es una tecnología humanista. Entonces es una maravilla, o sea, es un gran regocijo para los venezolanos que haya sido un hombre nacido en esta tierra que haya hecho ese aporte al mundo, porque trasciende lo que aquí ocurre y es como un aporte de luz de Venezuela al mundo. El legado de Alejandro Otero permanecerá fascinando al transeúnte, colmando espacios en galerías, salones y ferias de arte nacionales e internacionales, traspasando las barreras del tiempo y maravillando con su geometría única. Ese es lo que Alejandro de alguna manera sueña, que sus esculturas estén en los espacios urbanos de la ciudad, que sea el hombre normal, cotidiano, que descubra que está en un momento cumbre del hombre, de la naturaleza, del descubrimiento científico. Primero, un artista extraordinario, de una sensibilidad extraordinaria, de unas cualidades humanas maravillosas. Yo tengo que referirme a lo que fue nuestra amistad
nuestro respeto mutuo del trabajo que yo era capaz de hacer como arquitecto y como ayuda y como complemento de su trabajo, es decir, de ese respeto que nos guardamos siempre. Y bueno, mi admiración de él como artista es una cosa ilimitada que lo guardaré como uno de los tesoros pues, que poseo de las cosas más maravillosas. Yo siento que además de lo que se sabe que de la obra que dejó, que es un gran artista, era un pensador, un intelectual, un tipo que razonaba, que pensaba y que escribía. Además lo hacía muy bien. Pero una de sus cualidades personales que más recuerda a la gente con afecto es lo amigo. Sabía ser amigo. Fue un artista integral y que experimentó siempre, unió lo que es la libertad, la creatividad y la experimentación. Vinculado a la educación, pero y sobre todo al disfrute del arte en la vida cotidiana.